Hola, bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y es miércoles 18 de septiembre. Día de apagar la luz y prender las velas, literalmente, porque hoy tenemos un apagón nacional. Vamos, Ecuador, volviendo a la edad de piedra, pero con un wifi bueno, pero por unas horas. Tal vez. Sí, bueno, tal vez no. El gobierno nos dijo que este corte de energía iba a durar 8 horas y que arrancaba a las 10 de la noche para mantener el sistema eléctrico en pie, porque el estiaje está como para llorar. Y ojo, porque esto no será solo por hoy, sino que sigue la próxima semana, de lunes a jueves. Al menos tenemos práctica para Halloween, porque ya estamos viviendo en las sombras. Pero no se preocupen, porque el ministro de Energía, Antonio Goncalves, ya dijo que esas 8 horas en realidad no serán 8 horas. Lo máximo que van a estar desconectados es entre 3 tal vez o 4 horas, dependiendo en cuál de las distribuidoras o dónde es que se va a hacer ese trabajo. O sea que primero quiero quitar ese tema que es importante. El anuncio, efectivamente, estamos anunciando que de 10 a 6 de la mañana vamos a hacer todos estos trabajos, pero no se va a afectar directamente así a las familias. O sea, menos mal, en el nuevo Ecuador todo se resuelve y hasta el mediodía entregaron los horarios en una muy útil página web que de hecho no cargaba los resultados de Guayaquil, pero muy buen trabajo, Ministerio de Energías. Y en todo caso, hablemos de todas las consecuencias y la locura de la luz con Tini 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 Dana Bustamante. Hola, Vale, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad es que la luz todavía es un tema en pleno siglo XXI y todos lo sufrimos, hasta la propia Asamblea Nacional. ¿Y cómo así? Pues en lugar de explicarte, prefiero mostrarte. ¡Wow! Se ve súper real, sobre todo con esos monitores más encendidos que antorcha olímpica. ¿Qué? O sea, ¿que no crees que la asamblea haya sufrido de un apagón y que todos, justo, hayan tenido silbatos listos en sus curules para hacer ruido? ¡Qué horror, Valeria! Disculpa. Mejor enfoquémonos en que el gobierno está resolviendo. Apagones por 5 años. Eso era lo que los gobiernos anteriores proyectaban para el Ecuador. Este gobierno está trabajando para mitigar la crisis energética. En tan solo 10 meses hemos invertido 5 veces más en generación eléctrica que en los últimos 7 años. 5 veces más. Se incorporaron 341 megavatios adicionales a la red. Para afrontar el estiaje hemos adquirido 3 barcazas. Una actualmente está generando 100 megavatios. Y 2 más llegarán este año y generarán más de 200 megavatios. Se ha instalado más energía por año, 410 megavatios en solo 10 meses de gestión. Estamos resolviendo para garantizar la soberanía energética del futuro y así evitar... Chao. ¿Qué? Chao, Dana, ya no puedo más con este país. Bueno, bye entonces. Y bueno, ahora llamamos a la Calao, Ariana Suárez, que estuvo todo el día consiguiendo los horarios de apagones. Ari, te vemos. ¿Cómo andan mis estrellitas sin luz? Ari, a ver, dime, por favor, que ya sabes a qué hora se va a ir la luz. Bueno, es medio complicado, pero podría decirte que CENEL ya publicó un PDF medio funcional al que puedes acceder en nuestro perfil en X, obviamente antes Twitter. En todo caso, Guayaquil no tendrá apagones mientras sea miércoles, pero apenas sean las 0 horas nos quedamos a oscuritas en ciertas partes. Algunos lugares más privilegiados solo tendrán 1 hora de apagón, mientras otros hasta 3 horas. Ay, estoy cansada, jefe. Tranquila, en tu zona solo se va 1 hora. ¡Ay, qué hermoso! ¡No va la reelección, carajo! Claro que sí, porque nos da servicios básicos.
Y bueno, pero en todo caso, no, esto vino después de un largo día en el que pasaron cositas como la cadena radial en la que Arturo Félix Wong se reunió con los periodistas a los que interrumpió el viernes pasado, esta vez junto a la secretaria de Comunicación, Irene Vélez, a la que le cayeron halagos. Damas, señorita Irene Vélez, bienvenida, buenos días, ¿cómo está usted? Y felicitaciones ante el sistema comunicacional espectacular que ustedes desplegan diariamente. Muchas gracias. Wow, chicos, qué fácil tienen el halago. Oye, Valeria, eres muy negativa, pero eso no fue todo. Después hicieron mención a lo que pasó el viernes pasado y bueno, resulta que el mismo periodista, Osvaldo Morocho, salió en su defensa. Aclarar que el ministro de Gobierno, don Arturo Félix Wong, nunca interrumpió la transmisión para su participación en Radio Noticias La Poderosa el viernes anterior. ¡Diablos! Es como cuando hay que decirle a nuestro jefe que es muy inteligente solo para que nos compre un cafecito. No digas eso, oye, pero bueno, aunque sea verdad, es verdad. Ay, gracias, Ari, nos vemos. Gracias, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y, por supuesto, suscríbanse con campanita porque si no se suscriben, se les presenta el tintín. Un gran abrazo y nos vemos mañana, ojalá con luz.